Bueno, estamos de regreso con más informaciones. 7:38 de la mañana. Vamos a tomar contacto con Kevin Pons, que nos va a contar detalles de un crimen lamentable. Una joven madre que fue asesinada, abandonada en una quebrada. Su pareja reconoce el crimen y dice que para ocultar el cuerpo habría pedido ayuda a un vecino. Kevin, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Sí, lamentable situación que enluta la región de Valparaíso, cuarto femicidio en lo que va del año allí en la región de Valparaíso, en este caso en la comuna de Quilpué. Incluso habría sido este propio detenido, la pareja de esta joven de 21 años que estaría confeso y habría indicado cómo habrían ocurrido los hechos en medio de una discusión en el fin de semana. Entonces es que en ese momento sube de tono, finalmente termina esta persona ahorcando a esta joven de 21 años, quitándole la vida. Posteriormente es que él pide ayuda a un vecino allí del sector, donde finalmente terminan quemando el cuerpo y al final es que trasladan los restos ya calcinados hasta una quebrada en la comuna de Quilpué, a un costado del camino Calichero. Una situación lamentable, incluso los propios familiares lamentan esta situación porque durante el fin de semana se estaba preparando un cumpleaños allí de uno de los hijos. Entonces esta mujer no llega, se pierde el rastro de esta joven y es por eso que realizan una denuncia por presunta desgracia. Pasemos a revisar declaraciones de la madre de esta joven, también de familiares. ¿Sospechaban de él ustedes? Yo sí, pero por lo mismo pedía que no le hicieran nada, para que él confesara, porque si lo mataban nunca iba a encontrar a mi hija. ¿Por qué sospechaban? Porque era un mojigato, siempre le tuve desconfianza. Uno nunca espera que le suceda algo a los hijos, po. Pero bueno, el destino está así. De mi señor ya tanto alternado, ya vos vives y ya no. Terrible, ¿para qué lo decís? Terrible. Ahora, es bien particular esta colaboración que habría hecho una persona que sería un vecino, porque ahora va a tener que enfrentar a la justicia también. Y también quizá ahí para el futuro, en caso así, se puede seguir dialogando en esto para buscar penas más fuertes, porque así como el femicidio tiene otro dictamen que el homicidio simple, sí. Claro, es distinto ayudar a una persona o ser cómplice de un homicidio cualquiera, de un homicidio simple, que de un femicidio. Claro, también vamos. También debiera tener un tenor de gravedad más alto, ¿no? Sí, claro. Levante más alto. Y en este caso es un delito también, porque se transforma necesariamente en, como decía el Toti, cómplice, ¿no, Kevin? De este delito, que es uno de los delitos más graves, además, que contempla hoy día la legislación. Sí, por supuesto. De hecho, durante la formalización realizada la tarde del día de ayer, incluso el Ministerio Público ahí pidió una ampliación de esta porque se busca también dar con esta segunda persona que había estado involucrado en este femicidio porque estaría prófugo. Es por eso que también se están realizando más indagatorias y es lo que el Ministerio Público pide, realizar más indagatorias sobre este caso. De hecho, habría sido la Policía de Investigaciones que, debido a al empadronamiento de los testigos, también la entrevista con este propio detenido, esta pareja que tiene 22 años y que finalmente termina quedando en la vida esta joven, es que habrían dado con el paradero de esta mujer allí en el camino Calichero, en la comuna de Quilpué, allí en una quebrada aproximadamente de 10 metros de altura, y es por eso que también tuvo que concurrir allí personal especializado para realizar todas las indagatorias pertinentes. Pasemos a revisar las declaraciones de la Brigada de Homicidios de la PDI, que estuvo realizando allí durante las últimas horas todos los trabajos pertinentes para poder esclarecer este hecho. Se declaró que efectivamente él habría asesinado a su pareja en un contexto de una pelea que habrían tenido y posteriormente la estranguló con sus manos. Seguidamente él habría llamado a un amigo del sector donde residen para poder tomar el cuerpo, trasladarlo hasta el inmueble del amigo. Seguidamente lo habrían quemado con un acelerante y seguidamente la habrían tomado y trasladado en otro vehículo hacia un sector Eriazo. Hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de la familia para hacer justicia y ofrecer la necesaria reparación en conjunto con las demás instituciones con las que estamos trabajando de manera coordinada a través del Circuito Intersectorial de Femicidios.
Bueno, lamentable situación, muchachos. Cuarto femicidio, como ya les comentaba, que enluta a la región de Valparaíso, en este caso la comuna de Quilpué. Quedaremos bastante atentos a lo que ocurra con esta ampliación de la detención de esta persona que se amplía hasta este próximo viernes, por supuesto, que se busca esclarecer este hecho. Sí, y solamente antes de cerrar, mencionar que después de todas las campañas de concientización que se han hecho en el último tiempo respecto de que el resto de la comunidad no sean cómplices silenciosos, ¿no es cierto?, de hechos que atentan contra la integridad de las mujeres, contra la integridad también de una familia, ¿no es cierto?, cuando se comete un femicidio, que haya tenido la colaboración de un vecino es un hecho absolutamente repudiable, sobre todo porque uno espera que otras personas sean las que actúen como una especie de freno aquella persona que pretende cometer un hecho como este y no una ayuda. Así que doblemente repudiable la actitud, sobre todo porque aquí uno hubiera esperado que la persona hubiera intentado controlar la situación y no ayudarle. Y como parece un agravante, por lo mismo quizás se tiene que tratar de manera distinta. No es lo mismo ser cómplice, insisto, de un homicidio simple, que se llama así técnicamente, que un femicidio. El 1455, recuerden, es el teléfono que siempre damos al aire contra la violencia frente a la mujer. Así que si tienen algún tipo de denuncia, ese es el número. Gracias, Kevin. Buenos días. Gracias, Kevin.